Por fin, hoy es el día de visitar el Palacio de la Alhambra, pero eso será por la tarde, ya que se tiene la opción de escoger la hora. Primero, hay que disfrutar de las delicias del paladar en la cocina andaluza. Iniciamos nuestro recorrido acompañados con una audioguía por los alrededores de las murallas, que cuentan con varias puertas y torres a lo largo de ellas. Este video trata específicamente sobre la primera parte de la visita, que incluye el jardín de la Generalife. Este jardín es una villa con jardines utilizada por los reyes musulmanes de Granada como retiro y descanso. Fue concebida como una villa rural, donde jardines ornamentales, huertos y arquitectura se integran. Se ubica en las cercanías del Palacio de la Alhambra. El lugar está formado por varias edificaciones, patios y jardines, que lo convierten en uno de los mayores atractivos de la ciudad de Granada. Aunque el lugar fue construido por el siglo XIII, algunas secciones son de creación reciente, de 1931, los llamados patios nuevos, que se hicieron utilizando topiarios, figuras arquitectónicas, suelos empedrados, el uso del agua y exuberantes macizos florales. Este es un lugar excepcional, donde la belleza de un jardín se combina con la historia antigua de la España musulmana. Realmente es una maravilla y un sueño visitar este lugar.